Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien. Esta enseñanza que quiero compartirles el día de hoy, yo quiero abrirles mi corazón. Siempre que Dios me permite compartir en diferentes lugares, yo siempre trato de ser muy sincero y ser transparente. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene un concepto diferente, pero todos necesitamos ser transparentes y que Dios de verdad se manifieste en nuestra vida, y somos vulnerables. Lo que quiero compartirles hoy se llama Silencia el miedo. Y quiero empezar contándoles una experiencia que viví hace un año. Hace un año yo experimenté un miedo que nunca en mi vida lo había experimentado. Sí, un miedo de verdad que me tenía cautivo. Era tanto lo que yo estaba siendo afectado por eso, que estaba tratando a la medida de lo posible de no salir de mi casa. Me escondía, tenía miedo de salir. Tenía miedo inclusive de dejar a mi familia sola. Tenía miedo y no podía dormir en las noches. Era tanto lo que el miedo me estaba abrazando que cada vez se hacía más fuerte en mí. Y la verdad yo nunca, nunca había experimentado eso. Y se me había enfrentado a situaciones fuertes, pero lo que viví hace un año, de verdad, nunca lo había vivido. Y era un miedo muy grande. Y la verdad yo le pido a Dios que espero que usted nunca pase por una situación de esas. Y si lo está pasando el día de hoy, le pido a Dios que en este tiempo pueda Él empezar a hacer una obra maravillosa para que cuando usted salga de aquí, es más, antes de que salga de aquí, ya su corazón pueda sentir esa paz y esa tranquilidad que viene solo de parte de Dios. Amén. Muy bien, quiero hablarles acerca de una historia que tiene que ver mucho con el miedo, porque es la historia de Nehemías. Y quiero hacer un contexto para hablarles acerca de Nehemías. Nehemías, el libro de Nehemías nos relata la reconstrucción de los muros. Y voy a leerles un contexto rápido para que estemos en auto de lo que queremos compartir en esta noche. Dice, los muros de Jerusalén se destruyeron debido a una serie de invasiones y conquistas significativas. Estas fueron invasiones de los babilonios, donde destruyeron no solamente el templo de Salomón, sino que destruyeron los muros de la ciudad. Nehemías era un judío que servía como copero del rey Artajerjes I en Persia. Cuando Nehemías se entera de que los muros de su ciudad estaban destruidos, él se afecta, llora, pero inmediatamente ora al Señor y le pide al rey que le dé permiso para él poder ir a reconstruir esos muros. El rey no solamente le da permiso, sino que el rey le hace una carta para que no tenga problema y también le ayuda con ciertos materiales que él necesitaba para eso. Pero como toda reconstrucción, siempre hay diferentes obstáculos y problemas. Y quiero que me sigan lo que estoy compartiendo porque tiene que ver mucho con lo primero que yo le dije. Y cuando Nehemías se traslada hacia Jerusalén, usted puede leer el capítulo 1, el capítulo 2, y usted va a leer y va a investigar cómo Nehemías hace el recorrido, cómo le pide perdón a Dios, cómo le dice: Señor, si hemos sido nosotros los que hemos causado esto, por favor perdónanos, pero no nos abandones, palabras más, palabras menos. Nehemías lo que dice es: Señor, ayúdanos en este momento tan difícil. Pero cuando Nehemías empieza la reconstrucción, empieza a tener oposición. ¿Oposición de quiénes? Oposiciones de enemigos que cuando se dieron cuenta que Nehemías estaba ahí, no querían que los muros se levantaran. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba vulnerable. Porque la situación de ellos estaban con sus defensas caídas. Y entonces estos enemigos dijo:
¿para qué van a levantar los muros si así los tenemos fáciles para ganar? Pero vea lo siguiente, porque la Biblia me relata que Tobías, me relata que Sanbalat y me relata que Gesem eran líderes que se burlaban de Nehemías y de cada una de las personas que estaban ahí tratando de levantar los muros. ¿Qué tiene que ver esto con lo primero que le conté? Cuando estamos edificando, cuando estamos tratando de salir adelante en nuestras vidas, estamos luchando contra muchas cosas. Y una de ellas es con el miedo. El miedo por la situación que nos acaba de pasar. Pero también el miedo de que no podamos levantar, de que no podamos construir, de que no podamos seguir adelante. Muchas veces nosotros nos hemos enfrentado a situaciones donde hemos echado marcha atrás porque el miedo nos ha abrazado de una forma que nos tiene controlados. Y usted me dirá, Ray, pero eso no es así. Sí, sí es así. Los seres humanos, cuando estamos expuestos a ciertos peligros, tratamos de escondernos. Si no sentimos la seguridad, si no sentimos la confianza, no damos un paso adelante, sino que tratamos de dar un paso atrás. Porque tal vez sentimos que no tenemos las herramientas, porque no sentimos la confianza en nuestra vida, porque no sentimos que estamos capacitados o que no tenemos a la gente alrededor que puede ayudarnos a levantar. Entonces el miedo empieza a hacer su estrago. Ahora bien, vámonos a la palabra de Dios, precisamente vámonos al libro de Nehemías, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice: cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, dice, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? O sea, comité de apoyo no era del comité de apoyo. Dijo: ¿creen que creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías, otro del comité de apoyo, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra se sube a ese montón de piedras y los echa abajo. Ya usted podrá comprender el nivel de presión que ellos estaban viviendo. Ya usted podrá entender lo que ellos estaban experimentando y lo que estaba causando tener a cuatro elementos moleste y moleste y moleste y moleste. No se le asemeja a su vida, no se le asemeja a esos momentos de dificultad donde usted trata de levantar, de salir adelante, de echarle ganas a lo que está pasando y decir, bueno, esto es circunstancial, tengo que levantarme, tengo que salir adelante. Pero vienen los del comité de apoyo, así como Sanbalat y como Tobías, y le dicen: ¿para qué se va a levantar? ¿Para qué vas a seguir adelante? Y en vez de venirnos a levantar los brazos, más bien tratan de sostenernos en el intento. Y nos infunden temor, nos infunden desconfianza. Y eso estaba experimentando el pueblo. ¿Por qué? Porque de por sí levantar los muros era un trabajo fuerte, pero ellos también estaban experimentando palabras negativas. Y allá en el versículo 4, capítulo 4, versículo 10 de Nehemías, no se lo voy a leer, usted lo puede leer en la casa. Dice que las personas que estaban también levantando los muros empezaron a quejarse y empezaron a decir: es que estamos cansados, es que son muchos escombros, ya no podemos más, sentimos que esto no lo vamos a sacar adelante, no vamos a salir adelante. Entonces, cuando te das cuenta, y aquí es donde quiero entrar un poquito más profundo en esto, cuando te das cuenta, no solamente estás viviendo una situación difícil, no solamente estás viviendo una situación complicada a la hora de tratar de salir de una crisis, sino que empiezan su misma gente a desfallecer. Qué duro
es cuando yo tengo y me siento solo. Qué duro es cuando yo no puedo tener esa capacidad de ver más allá que mi circunstancia. Y es que los seres humanos tenemos una limitación. Tenemos 180 de vista, pero tenemos 180 de ceguera. No tenemos una vista de 360. Tenemos una vista limitada. Y hay cosas que usted y yo no vamos a ver. Por más que intentemos y que digamos que tenemos todo controlado, no es cierto. Mi vista es limitada. Yo no sé qué está pasando aquí atrás. Tendría que girarme para ver lo que está pasando atrás y los dejaría de ver a ustedes. Eso significa que mi visión, que mi vista es limitada. Por eso este pasaje a mí me gusta mucho. ¿Sabe por qué esta historia me gusta mucho? Porque es la actitud de una persona que entiende que en medio de una crisis no es tirar la toalla, no es rendirse, no es evadir las circunstancias, es ver más allá. Es ver más allá y darse cuenta de que Dios, con la ayuda de Dios, usted y yo podemos salir adelante. Váyase a Nehemías nuevamente, al capítulo 4, versículo 14, porque esta historia se empieza a poner buena. Ahí es donde me gusta mucho esta historia. Vea lo que dice. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Y qué dice? Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Yo me imagino que Nehemías en un momento determinado se sentó y empezó a ver la situación y empezó a examinar lo que estaba pasando. Sanbalat, Tobías, Gesén, mortificándome la vida, siendo del comité de no apoyo, la gente cansada, la gente harta de estar construyendo un muro y físicamente agotados. Yo imagino que Nehemías tomó esta posición y empezó a ver y a observar. Y a mí me gusta esta historia porque me relata de que nosotros no podemos en la vida ser reactivos, sino ser pensantes. No responder a nuestras emociones, sino responder desde nuestro pensamiento, desde nuestra pausa, desde nuestra paz. Y yo me imagino que Nehemías estaba en este momento viendo así todas las cosas. Y llegó y dijo: bueno, ya me harté, voy a hablar con esta gente, necesito hablar con esta gente, se me va a caer el proyecto, se me va a caer el proyecto. Y Nehemías dice, luego de examinar la situación, yo me imagino que él estaba tomando notas, viendo qué está pasando, dice, luego de examinar la situación, ¿qué dice? Me levanté. Por eso yo pienso que él estaba sentado, mi pensamiento. Me levanté y le dije a los nobles y al resto del pueblo. O sea, le dije, le voy a decir a Juan para que entienda a Pedro. Todos tienen que saber de esto. Dice, no les tengan miedo. No les tengan miedo. Acuérdense. ¿Y por qué dice acuérdense? Porque cuando usted y yo estamos en crisis, porque cuando usted y yo estamos en medio de los problemas, se nos olvida que tenemos un abogado. Se nos olvida que tenemos un sanador. Se nos olvida que tenemos a alguien que tiene respuestas. Se nos olvida que Él es capaz de darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque vemos la crisis más grande y a Dios pequeño. Y somos humanos y eso nos pasa, pero por eso es que Él dice, acuérdense, hey, no se le olvide que en medio del problema que usted está, ahí está Dios. El Salmo 9:10 dice, jamás Dios nos abandona. Él dice, acuérdense, hey,
Él es capaz de hacer milagros. No se les olvide, no dejen que esta crisis les gane. Y dice: acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposos y sus hogares. ¿Sabe? Nehemías tomó elecciones importantes. Y le voy a decir cuatro de las elecciones que él tomó. Si quiere tomar nota. La primera elección que él hace fue observar. Y aquí quiero dejarte una pregunta. ¿Cómo estás viendo tu situación? ¿Con qué mirada estás viendo el problema que hoy estás enfrentando? Si lo tienes. Si no hay dificultad, gloria a Dios. No pasa nada, pero no puedo bajar los brazos. Tengo que estar alerta y preparado. Pero la primera es observar. Repito la pregunta: ¿cómo estás observando tu situación el día de hoy? Nehemías observó y evaluó la situación antes de actuar. Lo que yo le decía, él no fue reactivo. Él no dijo: bueno, saquen la espada, saquen el escudo y bueno, vamos a pegarle a Sanbalat y que se calle la boca. No, él fue pensante, no fue reactivo. Tomó la mejor elección en ese momento: observar y darse cuenta que tenía que levantarle los brazos a su pueblo y a su gente, que se sentían desgastados. Hoy usted y yo tenemos que evaluar las circunstancias que estamos enfrentando, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en esa empresa, en tu salud. Tenemos que tomar elecciones correctas. Yo no solamente tomo elecciones, no tomo acciones a la ligera. Yo elijo, que es diferente solamente a reaccionar. Yo tengo que elegir qué voy a hacer. Por eso, en el momento que usted hoy se encuentre, yo le pido a Dios que usted, antes de tomar una acción, pueda observar y elegir muy bien cuál es el siguiente paso. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos desde la reacción, cuando somos impulsivos, podemos tomar malas decisiones que nos van a traer consecuencias difíciles y que van a, en vez de aligerar el problema, lo van a empeorar. Lo segundo que hizo Nehemías fue levantarse. Y hay una frase que yo escribí que me impactó muchísimo, porque yo dije: cierto. Y es que la Biblia me habla que Nehemías se levantó. Y yo quiero decirle en esta noche que el suelo no está hecho para que nos quedemos ahí. El suelo no está hecho para que usted y yo nos quedemos ahí. Le voy a contar una anécdota. Hace un tiempo, cuando uno de los volcanes aquí en Costa Rica estaba haciendo sus estragos y salían fumarolas y todo eso, yo estaba en un aeropuerto y me recuerdo que esa línea aérea dijo: el volcán está echando llamas y se está cayendo a pedazos, y todo el mundo: y Dios mío, voy a llamar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Y era que estaba tirando un humito, ceniza, estaban alterando el tema. Y entonces dice: el vuelo no puede salir. Supuestamente el vuelo de nosotros estaba para llegar a las 9 de la noche y nos dijeron: no van a salir, se tienen que ir a un hotel o van a tener que dormir aquí en el aeropuerto. Entonces yo dije: ¿quién no ha dormido en un aeropuerto? ¿Quién no ha dormido en el suelo? Yo haciéndome el valiente, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por un momento de estos? Y yo dije: duermo en el suelo, no voy a ir a un hotel. Bueno, me puse mi chaqueta, me puse todo tranquilo, fui a un lugar donde estaban varias sillas e hice un encierro, supuestamente yo, para que nadie me llegara a molestar. Entonces hice un encierro, puse ahí el encierro y me acosté. ¿Sabe cuánto duré acostado? 10 minutos. Me levanté de ahí y yo dije: ¿qué es este suelo tan frío? No puede ser, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele todo. Y me levanté. Y yo, que me sentía tan valiente porque estaba durmiendo en el suelo, me di cuenta que el suelo no era mi lugar.
Y Dios me ha ministrado mucho en este pasaje y con esta frase. ¿Por qué? Porque el suelo no es el lugar de ninguno de nosotros. Nosotros no fuimos llamados para estar caídos. Nosotros fuimos llamados para ser cabeza y no cola. Nosotros fuimos llamados para tener victoria sobre las circunstancias. Que vamos a pasar un proceso difícil, sí, pero tenemos que entender de que no estamos solos y tenemos que hacer lo mejor todos los días para levantarnos y seguir hacia adelante. Nehemías se levantó no solamente físicamente, sino se levantó espiritualmente. Él se levantó espiritualmente e impulsó y contagió a su gente para que también se levantaran. Porque es muy fácil no solamente decir: Señor, ayúdame a mí. No, pero los míos, la gente que yo he afectado con mi situación, con mis temores. Nehemías no solo se levanta físicamente, sino que se levanta espiritualmente. Y hoy usted y yo tenemos que aprender que tenemos que levantarnos en medio de la crisis, porque no estamos solos. Lo tercero, y aquí me gusta muchísimo, porque Nehemías cayó el miedo. Permítame esta licencia. ¿Qué sensación más deliciosa pudo haber sentido Nehemías cuando se levantó y le dijo: no tengan miedo? Es más, voy a hacerlo así. Nehemías le dijo: no tengan miedo. Yo me imagino que lo gritó con todo su corazón. Y hoy Dios nos dice a nosotros: no tengan miedo, no tengas miedo, no estás solo, no estás sola. Nehemías cayó el miedo, lo mandó a callar. Qué rico, qué bueno. ¿Por qué? Porque el miedo se había apoderado de todos. Nehemías le recordó al pueblo la grandeza y el poder de Dios. Vean, mis amigos, a veces se nos olvida el Dios que le cantamos. A veces se nos olvida el Dios que nos ha hecho milagros en nuestra vida. El Dios que te ha levantado de una cama, de una crisis. El Dios que ha traído provisión. Y por lo que estamos viviendo el día de hoy, bajamos del pedestal que teníamos a Dios y lo ponemos en un lugar pequeño. Y Nehemías le recuerda: hey, es tiempo de callar el miedo. Acuérdense cuál es nuestro Dios. Es grande y temible, y contra él nadie puede. Hizo que la gente cayera en razón y se dieran cuenta que estaban cometiendo un grave error en dejar que la situación y la crisis de ese momento dejara abajo el volver a levantar los muros. Te pregunto: ¿quién es nuestro Dios? Y me lo pregunto a mí, porque muchas veces, y me incluyo, hemos dicho: hey, Señor, siento como que no puedes hacer nada. Yo creo que a mí solo me ha pasado, no sé ustedes, pero a veces esa es nuestra actitud. Y no es que tú eres poderoso, Él sigue siendo poderoso, pero yo he dejado que la crisis sea más grande que Dios. Lo cuarto que hace Nehemías es: invitó al pueblo a pelear. Sí, lo invitó a pelear. Y les dijo: es tiempo de que peleen por sus familias. ¿Sabe? Es duro ver las estadísticas. Es duro ver lo que está pasando en este tiempo con nuestras familias, como quieren atacar y destruir nuestras familias. Y a veces estamos de brazos cruzados.
ay, qué terrible, ay, sí, qué problema, ay, sí, ¿quién podrá hacer algo? Nehemías les dice, hey, y quiero nada más no cometer el error de leerlo mal, porque le dice, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. No le dijo, yo voy a pelear por ellos. No le dijo, yo vengo a pelear por ustedes, no se preocupen, aquí estoy yo fuerte. No, él dijo, y peleen. O sea, los metió a todos en el mismo patrón. Y les dijo, todos tenemos que levantarnos a pelear por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestras esposas. Y algo que no está aquí, que yo me imagino por lo que él describe, que era pelear por su futuro. Si ellos no pelean, si ellos no se levantan, si esa situación no la retiene, no la detienen, ¿qué hubiera pasado? No hay futuro. Hubieran sido presa de todos sus enemigos. Es que yo no estoy peleando por mi presente solamente. Yo estoy marcando el camino del futuro de mi vida, del futuro de mi casa. Las semillas que usted siembre hoy van a traer cosecha mañana. Las semillas que yo siembro el día de hoy van a traer cosecha mañana. Por eso tengo que procurar sembrar semillas correctas. Y él invita y le dice, es tiempo de pelear por su familia, es tiempo de pelear por sus hermanos, es tiempo de pelear, pero no ir a golpearlos. En este tiempo es pelear en oración. Es pelear en oración. Las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se ganan de rodillas. Y es la invitación que hoy Él nos está haciendo, a pelear por cada una de esas situaciones. ¿Será usted y yo, seremos capaces de dejar que esto nos venza, que esa situación nos venza? Yo sí lo estaba dejando hace un año. Es difícil no dormir. Es difícil encerrarse en la oficina y poner cara de valiente, pero por dentro sentir el temor. Y a veces lo estamos dejando. Y creo que sí me da tiempo de mencionar otro ejemplo. Y es el ejemplo de David. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque David, al igual que Nehemías, se levantó a pelear. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Voy a parafrasear rápidamente unos pasajes. Dice que el papá de David lo manda a llevarle comida a sus hermanos que están peleando contra los filisteos. Palabras más, palabras menos. David iba con pan y queso. Le llevaba un sándwich de queso. Él le llevaba un sándwich de queso a sus hermanos. Y cuando llega, dice que sale Goliat y les dice, ¿quién va a venir a pelear contra mí? Y todo mundo fueron a pelear. No, fueron a esconderse. Se escondieron. Y David sacó pecho y dice, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿A quién le está hablando él? ¿No sabe a quién le está hablando? Y entonces dice que sus hermanos le decían, David, escóndase, vea que nos van a matar, vea que nos va a pasar esto. Y cuando ya pasó la amenaza, más bien lo regañaron a David por venir a defender al pueblo. Pero me gusta, y rápidamente, me gusta porque en Primera de Samuel, no sé si se lo tienen ahí los muchachos, lo había dejado opcional. En Primera de Samuel, gracias. Primera de Samuel, versículo, capítulo 17, versículos del 45 al 47. Mire, a mí me emociona esta historia como la de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino a David emocionado, ya había enfrentado a leones, ya había enfrentado a osos, ya había enfrentado a todo lo que se le pusiera enfrente y los había matado.
De hecho, le quisieron poner una armadura que no le quedó. Y dijo: no, 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 a mí no me pongan eso. Yo estoy acostumbrado a matar gente grande. Y entonces sale David a enfrentársele al gigante. Deja el miedo a un lado. No ve al gigante. No ve al gigante. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque David sabía en quién estaba confiando y sabía en dónde estaba parado. Y dice en el versículo 45, dice: y David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. O sea, fue y le dijo al gigante y le recordó el error que había cometido. Le recordó a quien él había desafiado, porque sus hermanos no lo habían hecho, porque habían sido presa del miedo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Solamente lo iba a matar, sino lo que le dijo era el futuro que le esperaba: y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Por qué metí esta enseñanza y por qué meto esta referencia con Nehemías? Porque David enfrenta el miedo y sabe cuáles son las herramientas con las que tiene que ir a pelear. Y le dice al miedo: esto es lo que le va a pasar a usted. Usted no está peleando conmigo, usted se metió con mi Dios. Mis hermanillos tendrán miedo, pero yo no. Yo sí le voy a dar por la cabeza, literal. Yo sí le voy a arrancar la cabeza. Tenemos desafíos. Desafíos que todos los días se nos pueden presentar como montañas inalcanzables. Tenemos situaciones financieras, de salud, que pueden presentarse como ese gigante temible que nos está apedreando el techo de la casa. Debemos tener la valentía y la fe de Nehemías y de David. Ellos no tuvieron reparo. Ellos sabían en quién estaban confiando. Es necesario silenciar el miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo te puede llevar a la ser poco productivo. El miedo te puede llevar a vivir en ansiedad, a tener miedo de salir, a tener miedo de emprender, hasta tener miedo de confiar. Tenemos que aprender a silenciar el miedo. Tenemos que llegar a tener esa convicción que tenía David de pararse enfrente del gigante, tener esa observación que tenía Nehemías y levantarnos y decirle al miedo: cállese, cállese, cállese. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de la historia que me pasó a mí? Pues esta historia tiene un fin. Yo trataba de esconderme y esconderme y esconderme y esconderme, y trataba de que no llegara el momento en que tenía que enfrentar esa situación. Y llegó el día que yo no quería y tuve que enfrentarme a esa situación. Y me recuerdo que yo tomé el teléfono y llamé a mi esposa y le dije: de esta no me escapo. Hoy sí o sí tengo que enfrentarlo. Y las palabras de ella fueron las siguientes:
hoy me dijo, Ray, póngale fin a ese temor. Y lo siguiente que me dijo, y ve y haga lo que tiene que hacer. Pero hoy usted tiene que ponerle fin a ese temor. Sus palabras fueron como un volver en sí y darme cuenta de que tenía razón. Ya habían pasado muchos meses, ya habían pasado muchas excusas. Yo sí o sí tenía que enfrentar ese miedo y tenía que hacer lo que me tocaba hacer. ¿Sabe qué fue lo mejor del caso? Lo enfrenté, lo terminamos, y lo mejor fue que lo callé. Callé ese miedo y le dije, usted conmigo hasta aquí llegó. Ya no más, ya me cansé, ya usted no me va a dominar a mí. Y le pedí perdón al Señor y me recuerdo que hice algo que yo lo hice, ¿verdad? No es que usted lo tiene que ir a hacer, jamás. Yo me recuerdo que la ropa que andaba ese día, llegué a mi casa, me cambié y agarré la ropa y frente al cesto de la basura dije, Señor, yo hoy me quito esta ropa, que fue el día en que vencí ese miedo, porque nunca más me voy a recordar esta situación. Y la tiré a la basura y la boté, porque yo dije, esto se acaba porque se acaba. Y así tenemos que hacerlo, porque es cansado seguir cargando el miedo en nuestra espalda. Yo quiero que, si usted puede ponerse sobre sus pies, y le voy a pedir, si usted lo puede hacer, toda la iglesia, vamos a orar. Yo no sé cuál es el miedo que pueda usted estar enfrentando el día de hoy, o la situación difícil que pueda estar pasando. Y yo le pido a Dios que usted no tenga que vivir tanto tiempo con ese temor que tenía yo. Pero si hay algo que le ha estado gritando a su corazón, si hay un gigante que le ha estado apedreando el techo, hoy usted le va a hablar y le va a decir ese miedo, ¿sabe qué? Yo tengo a un Dios que es grande. Yo tengo a un Dios que es poderoso. Yo tengo a un Dios que no me va a abandonar. Yo tengo a un Dios que tiene respuesta. Yo tengo al Dios que es el jefe del ejército. Yo tengo a un Dios sanador. Yo tengo a un Dios restaurador. Yo tengo a un Dios sanador. Si puede levantar sus manos y decirle, Señor, aquí estamos, Padre. Porque los muros, Señor, que han sido esos gigantes, esos temores que hemos estado viviendo, Padre, hoy se van a caer, Señor. Hoy, Padre, yo vengo orando, Señor, por cada una de las personas que están aquí en este lugar, Señor, y los que nos van a ver luego, Señor, a través de las redes sociales. Padre, si hay temores que están enfrentando, situaciones difíciles que están viviendo, Padre, hoy, Señor, oramos para que tú renueves sus fuerzas, para que tú levantes sus cabezas si están caídas, Señor. Si ese temor, Señor, no los ha dejado dormir, no los ha dejado tener paz, si han estado, Señor, escondidos en una cueva, Señor, hoy, Padre Santo, yo vengo, Señor, como Nehemías, declarando esa oración, Señor, que hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, y que ese miedo hasta aquí llegó en su vida. Vamos, órale al Señor. Hoy dígale, Señor, esto que me está llenando mi vida de temor, hasta aquí queda. Hasta aquí queda, Señor. Cantemos esta adoración, y mientras usted va cantando, vaya confesando ese momento de libertad, porque hoy ese miedo que le ha estado afectando, yo estoy convencido en el nombre de Jesús que ese miedo hoy es vencido. Señor, muros caerán, el miedo huirá, aquí lo harás. Señor, pues todo haces nuevo, Padre.
haces nuevo, Señor. Muestra tu gloria, Señor. Manifiéstate con poder sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Muestra tu gloria, Señor. Manifiéstate con poder, Señor. Que nuestro corazón haga por ti. Muestra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque el temor se va. El temor se va de nuestras vidas, Señor. Hoy le hablamos a ese temor. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Que nuestro corazón anda por ti. Señor, hoy venimos, Padre, delante de ti, Señor. Y así, Señor, como nos diste victoria, Señor. Y como hoy, Señor, hace un año atrás, Señor, tú nos diste la instrucción que teníamos que callar ese miedo, Señor. Yo vengo declarando, Señor, en el nombre de Jesús, que el temor que ha estado afectando la vida de la familia, la vida del esposo, la esposa, el temor que ha estado acompañando por tanto tiempo, Señor, en esa empresa o por la situación financiera, Padre, o ese miedo de salir o de enfrentar un dictamen médico, una situación difícil, Señor, ese miedo hoy lo callamos. Y empezamos a hablar palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de confianza, Señor. Hoy venimos hablando, Padre, de que tú, Señor, eres el que nos levanta la cabeza, Señor, el que levanta nuestras manos, Señor, que tú eres, Señor, el poderoso, el gran yo soy, Señor, el que está delante de nosotros, el que no nos va a abandonar, el que no nos va a dejar caer, el que siempre estará ahí para levantarnos, Señor. Padre, y así como hizo Nehemías y como hizo David, Señor, hoy estamos diciendo, Señor, que hoy estamos callando el miedo, Señor, con valentía y con fuerza, Señor. Lo estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.